Buenos días. Buenos días a todas y a todos los que nos acompañan esta mañana. En primer lugar, deseamos agradecer a la directora de los tres museos y a sus colaboradores por hacer posible este evento aquí, en este magnífico auditorio. También queremos agradecer enormemente al fabuloso equipo de trabajo que ha hecho posible que este día, hoy, aquí, estemos reunidos en torno a nuestra estimada compañera, la doctora Patricia Corres Ayala. Este equipo está formado por Teresa Cavada, María Elena Camargo, Minerva Serna, Rosaelia de Hoyos, Moni Zavala, Joni Lozano, Irma Herrera. Y todas y cada una de las que formamos parte de esta generación del Colegio La Bastida 1966. Se dice fácil. Recordis. Recordar proviene etimológicamente del latín re, que quiere decir volver, y cordis, corazón. Recordar es volver al corazón, y eso precisamente es lo que estamos haciendo hoy, recordando las convivencias de nuestra infancia y nuestra juventud, y compartiendo las maravillas que nos ha dado la vida a lo largo de todos estos años. En este contexto, reconocemos a nuestra compañera del Colegio La Bastida, la doctora Patricia Corres Ayala. Es licenciada en psicología, maestra en filosofía por la UNAM, doctora en sociología del conocimiento por la Universidad de la Sorbona, Francia, y su especialidad es el psicoanálisis. Sus líneas de investigación versan sobre epistemología de la psicología, estudios de las identidades masculina y femenina. Actualmente es docente e investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM y autora de diversos textos. El día de hoy, Patricia va a platicar con nosotros sobre su último libro, El legado oculto. La vida de Juana de Arco, de Juana I de Castilla y Sor Juana Inés de la Cruz, desde la perspectiva de la historia, la filosofía y la psicología. Además, Patti, nos gustaría que como preámbulo a tu charla, nos platicaras brevemente tu trayectoria desde cuando dejaste Monterrey para convertirte en lo que hoy eres. Te dejamos con las asistentes. Muchas gracias. Yo quiero empezar agradeciendo todo el esfuerzo que significó para todas mis compañeras queridas el estar aquí juntas, el realizar un evento como este. Y reunidos y sintiendo todo el cariño pues de cada una de nosotras, entre nosotras, y habiendo vivido una época tan importante como es la niñez, la adolescencia, los primeros años de juventud, y haberlo hecho de manera tan intensa, ¿no?, como lo hicimos nosotras, y eso pues marca a cualquiera, ¿no?, y más pues, digamos a las que estamos aquí. Ahora, yo dejé Monterrey por causas del trabajo de mi papá y en realidad no lo dejé, o sea, me lo llevé porque de hecho ahorita le comentaba a un grupo de amigas que me quedé platicando que yo allá en México me decían, es que tú eres de Monterrey, porque yo, no hombre, y la rotonda, y así, ¿no? Dice rotonda, tú eres de Monterrey porque se dice glorieta y cosas así, ¿no? Entonces, en realidad yo me llevé a Monterrey, o sea, y la verdad sí me costó muchísimo trabajo adaptarme al DF. Llegué a una escuela de monjitas, al Motolinía, porque me faltaba un año de la prepa, o sea, yo terminé segundo y entonces me fui para allá y el plan de tercer año. Entonces
digo, de 3 años. Entonces a mí ese año me costó muchísimo el trabajo, extrañé mucho a mis compañeras, mi colegio, el espacio de libertad que yo sentía, o sea, el espacio físico del colegio, que era hermoso, y el espacio de libertad y de tanto cariño y tanta convivencia con mis amigas. Eso lo extrañé muchísimo y me volqué sobre mí y me encerré mucho. O sea, los primeros años yo no tuve mucha vida social. Después ya me fui adaptando y demás. Y bueno, ya terminé la prepa, hice mi examen de la UNAM, me metí a psicología, terminé la carrera, me quedé ahí a dar clase. La docencia siempre me gustó la investigación también, la sigo haciendo. Y bueno, tengo casi 42 años de antigüedad en la UNAM. Empecé cuando estaba en un cuarto año a dar clases. Y bueno, la psicología que experimental y de laboratorio y de pruebas y eso no me llamaba mucho. Entonces me gustaba la filosofía, pero yo decía, no, pues de filósofa aquí en México, pues no sé cómo me vaya a ir, ¿no? Si me alcance para comer, o digo, no necesito mucho para comer, pero pues sí necesito. Y entonces el caso es que empecé a hacer una combinación ahí de psicología con filosofía, con sociología, con psicoanálisis, algo de antropología. Y ahí es donde yo me di cuenta que la vida sí nos da lo que queremos cuando somos atinadas y atinados en pensar que lo que queremos es lo que es mejor para nosotros, pero no nos los da directamente. O sea, es como la agüita que empieza a buscar. O sea, hay dificultades y se va por acá, y se va por allá, y se va hasta que llega a su cauce grande, y ahí ya nos volcamos en todo lo que podemos dar, ¿no? De tanto que recibimos. Y yo así siento que me pasó. Finalmente estudié la filosofía, la sigo leyendo, me encanta, pero ya no me siento psicóloga, ni filósofa, ni socióloga, ni psicóloga. O sea, no me siento que todo eso me gusta y que lo he querido entrelazar, son ladrillitos de lo que yo quiero estar construyendo, y sobre todo trato de alimentar mi conciencia de que yo he recibido mucho, 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 mucho. Entre las cosas que he recibido son ustedes, y yo cada vez me siento más comprometida con la vida para regresar. Y tú lo hago de esta manera, que es la que yo puedo, que me gusta escribir, y bueno, lo hago por eso. Y bueno, pues aquí estoy, gracias a todos ustedes. Luego, bueno, después de la licenciatura y la maestría, como dice Lucre, me fui a París, estuve 3 años sin regresar acá a México. Ahí hice mi doctorado, me recibí, y me gustó mucho esa experiencia por la cultura de la discusión. O sea, me encantó eso de yo, ya ven, los franceses, o sea, discute el del metro, el que le vende a uno la fruta, y todos discuten. Y después de discutir, nos vemos mañana, sí, nos vemos mañana, o sea, nada personal. O sea, eso me encantó, porque es así como un nivel de, bueno, vamos a conocer, vamos a, tú dime tus argumentos, yo te digo los míos, y vamos a conocer. Lo importante es conocer, no es de que tú seas más o yo menos, no, o sea, estamos construyendo algo en una discusión, estamos llegando a una idea, la estamos elaborando, y con esa nos vamos, ¿no? Ahí tuve el privilegio de oír a un pensador francés que se llama Michel Foucault, que es fue un hombre de veras brillante, y aparte era tan sencillo, era impresionante. O sea, en el auditorio daba su plática, sus avances, y luego había un espacio ahí de descanso. ¿Y dónde estaba Foucault? Pues donde se veían las carcajadas, o sea, porque él estaba conviviendo y se acercaba a la gente y le preguntaba. O sea, y ese fue un modelo, o sea, fue una imagen que a mí me quedó muy, muy fija de lo que es una
persona, digamos, valiosa y sencilla, o sea, no era de... Yo tenía entendido que lo importante, y lo sigo entendiendo, que lo importante es el conocimiento y lo que cada uno y cada una de nosotras podemos aportar. O sea, desde nuestras vidas, desde nuestra experiencia de vida interior, nuestra reflexión, nuestros momentos de soledad, de convivencia, las tristezas, los logros, todo eso es conocimiento. Y aparte, bueno, lo que hemos leído de los demás que han dejado ahí su testimonio, pues es algo que nos aporta para no empezar de cero, sino continuar la reflexión de diferentes problemas que nos interesen a nosotros, ¿no? Entonces, esas dos cosas yo aprendí básicamente en Francia, o sea, en París. Es la cultura de la discusión, ¿sí? Y esta cuestión de que el conocimiento es lo que importa, o sea, las personas que lo portan, digamos, pues son eso, son portadoras del conocimiento, pero no son dueñas del conocimiento. O sea, es para transmitirlo, es para compartirlo, es para hacerlo cada vez más grande y es un legado humano, o sea, no es un legado personal. Y bueno, pues ya me reincorporé a la UNAM, en mis actividades, sigo dando clases, sigo escribiendo, y yo escribo pues para que me lean y para que me digan si les gustó, si les interesó, si les sirvió, y para compartir un poco de todo lo que, como les dije ya antes, siento haber recibido de la vida en mis diferentes momentos que llevo hasta ahora, ¿no? Y bueno, pues para mí es de veras un placer que no puedo describir el estar aquí con ustedes, y voy a dar lectura a un escrito de, digamos, una especie de reseña de este trabajo que salió en septiembre. Es el séptimo trabajo que publico, y ya está otro ahí en el horno, a ver, espero que este año salga, pero bueno, por lo pronto hablo un poquito de esto. Espero que después haya tiempo para comentarlo, y espero que sus expectativas se llenen con lo que les voy a ofrecer ahora. Bueno, entonces, de nuevo aquí, entre las compañeras de mi niñez y mi adolescencia, a quienes no he olvidado, en la ciudad que viví desde que cursaba la primaria y me despedí de ella casi al término de la preparatoria. Hoy, gracias a una amable invitación de estas hermosas amigas, me fue posible este reencuentro, el cual quiero gozar al máximo. Traigo conmigo un relato que habla de tres figuras que me conmovieron por diferentes cualidades y a la vez debido a ciertas semejanzas entre ellas. Se trata de mujeres que vivieron diferentes épocas en diversos países y que tuvieron un papel destacado en las sociedades: Juana de Arco, Juana I de Castilla y Sor Juana Inés de la Cruz. Hablemos pues de tan importantes mujeres. Juana de Arco fue una joven que vivió la invasión inglesa a su tierra natal, en lo que se conoció como la Guerra de los Cien Años, la cual se llevó a cabo durante la Edad Media entre Inglaterra y Francia. Se trata de una campesina que ayudaba a su familia en las labores de cuidar a los animales mientras pastaban. Ella se distinguía por su notable devoción religiosa. Juana fue una joven sumamente inteligente, pues aún cuando no sabía leer ni escribir, su capacidad de razonar rebasaba en mucho a su conocimiento. Desde niña mostró honestidad, gentileza, y aún cuando socializaba, le gustaba apartarse y orar en soledad, lo cual le proporcionaba mucha tranquilidad. Ella tenía una intensa vida interna. No obstante, Juana fue más que mística, amante de la acción, pues una vez que tenía clara una meta, la perseguía con ahínco y plena convicción.
Juana fue apasionada a la vez que fervorosa, y eso la movía hasta que llegaba a sus objetivos. Aunado a la valentía, el arrojo y la bravura, Juana fue sensible a la desgracia y esto la llevó a luchar para la transformación de Francia. Ella sufría en los combates, se aferraba a su estandarte y solamente llevaba la espada como símbolo. Ella cabalgó, exhibiendo su atuendo de soldada, con el corazón por delante, sin mostrar miedo o inseguridad. Su ejército la seguía, creía en Juana porque no los decepcionó, porque siempre estuvo con sus hombres en combate. Algo que podría haberse considerado un defecto es que Juana era precipitada, lo cual contrastaba con la indefinición de los que luego formaron parte de su ejército y del delfín Carlos VII. Ella difícilmente comprendía la debilidad, el titubeo. Juana apura los acontecimientos porque sabe que no cuenta con mucho tiempo de vida. Ella se ha propuesto liberar la ciudad de Orleans y hacer coronar a Carlos VII rey de Francia, porque había ahí un conflicto muy fuerte, ¿no?, de poderes entre un heredero inglés y el heredero francés, que además se sospechaba que era hijo ilegítimo, ¿no? Lo cual los ingleses no tendrían, con lo cual los ingleses no tendrían más que regresar a su país. Ese rasgo de Juana, el de ser desesperada, la hacía en ocasiones imprudente, poco ceremoniosa, impertinente y con actitudes arrogantes. Era una jovencita, ¿no?, de 17 años cuando empezó a luchar contra los ingleses. Ella tenía muy claro que su única autoridad era el Rey de los Cielos. Ella decía eso: yo nada más obedezco al Rey de los Cielos, con el cual se comunicaba y a quien decía obedecer ciegamente. Por su religiosidad y su fervor, Juana puede ser reconocida como santa, que de hecho lo fue, reconocida como santa, pero ella más bien se identificaba como guerrera. Y cuando hacían alusión a sus dotes de predicción, así como a su figura emblemática, ella respondía con actitudes burlonas, se reía: no voy a desaparecer, no te voy a hacer nada, si me echas agua bendita no va así a quemarse o algo por el estilo. O sea, ella se burlaba de eso, ¿no? Juana y el delfín Carlos eran de caracteres muy diferentes. Mientras ella era audaz, confiada, valerosa, fuerte y buscaba rescatar Francia de sus invasores, Carlos era débil, timorato, desconfiado, ambivalente, pues al mismo tiempo que quería ser coronado, estaba dispuesto a negociar y hacer alianzas con sus propios enemigos, que eran los ingleses y los borgoñeses, porque Francia también estaba dividida y había una guerra civil, y entonces unos apoyaban a los ingleses y otros apoyaban al grupo de Carlos, ¿no? A la larga, estas indefiniciones fueron atrasando las acciones de Juana hasta que le impidieron conquistar la ciudad más importante, París, y esa fue su gran derrota. No obstante, Juana fue siempre fiel a su rey y a sus causas, pues para ella significaba cumplir un designio divino. Carlos también desesperó ante Juana, porque ella lo turbaba con su premura, lo sacudía con su ímpetu. Ella vivía otro tipo de desesperación. Él también estaba desesperado, pero de ella, ¿no? Él no quería que lo distrajeran de sus comodidades y privilegios. No le interesaba luchar por la libertad de su espíritu y de su pueblo. Carlos le debía todo a Juana y aún así, o tal vez por eso, la traicionó. El rey sobrevivió en soledad, con el remordimiento de tan enorme crimen. Esa fue su penitencia por haberle dado la espalda a su salvadora. La misión de Juana estuvo llena de obstáculos que ella fue venciendo uno por uno. Desde la dificultad de salirse de su aldea hasta la descabellada idea de conquistar París,
contando tan solo con unos cuantos soldados cansados y desesperanzados, pues vieron el abandono en el que ya se encontraba el ejército, sin el mínimo apoyo del rey Carlos. Una dificultad que suena ahora visible, pero que entonces resultó fundamental y que fue un argumento en contra cuando la juzgaron, fue su vestimenta, la vestimenta de Juana, la cual es todo un tema, porque como mujer era cuestionada al haberse deshecho de su falda y en su lugar portar una armadura, cortarse su cabello, traer su cabello corto, traer su espada y su estandarte. En los juicios a los que fue sometida antes de ser condenada, Juana defendía su indumentaria masculina, pues esta la protegía de los abusos sexuales a los que se veía expuesta, porque ella atravesaba toda Francia galopando ahí, luchando y entre hombres y encontrando también, pues eran caminos inseguros y demás. Entonces ella no se quitaba su vestidura, ¿no? La otra gran dificultad fue, como ya señalamos, la incredulidad de los representantes de las autoridades a las que tuvo que acudir para realizar su misión. O sea, no creían en ella, pues era una campesina, de repente pues que quiero ver al delfín y tengo que ver al delfín y entonces pues decían esta, ¿qué le pasa? ¿No? Y le costó mucho trabajo que la apoyaran, ¿sí? Finalmente creyeron en ella y se ganó también en parte la confianza de Carlos. Otro gran opositor fue el poder mismo del que estaban investidos los franceses, que gozaban de privilegios y que estaban coludidos con los ingleses. Este poder no solamente era político, sino también académico y religioso. La misma Universidad de París, que bueno, aquí sí me da como pena, ¿verdad? Se vio involucrada en el proceso que condenó a Juana, ¿sí? Pero ella insistió, los enfrentó. A los ingleses les mandaba cartas que ella dictaba, o sea, era, fíjense cómo, o sea, era una situación de guerra y ella les mandaba cartas, les decía, váyanse de aquí, ustedes no son de este lugar, no queremos matar a nadie, déjennos tranquilos, ¿sí? Ella primero los advertía, ¿sí? No era así de vamos a destruir, ¿no? Claro que se burlaban de ella, ¿no? Entonces les mandaba cartas que ella dictaba diciéndoles que regresaran a su tierra. A Carlos lo presionaba para que le diera un ejército y así pudiera enfrentar al enemigo, haciendo para llegarlo a coronar a él, ¿no? Nada era para ella, todo era para su pueblo y para su rey, ¿sí? Finalmente ese poder la encarcela. Juana queda totalmente en manos de sus enemigos franceses e ingleses. Sus grandes militares la dejan después de un intento de salvarla, sí, porque tenían miedo, ¿no? Son historias que se repiten, ¿no? O sea, está la gente ahí junto, combate y todo, atrapan al líder o a la líder y la dejan sola. Todo el mundo la traiciona y ella sabía que la iban a traicionar, ella lo sentía. En la coronación de Carlos estaba su padre y ella con su estandarte y le dijo a su padre, me van a traicionar, ¿sí? Finalmente la trasladan a Rouen, el típico caso de prisionera política, debido a que su presencia y sus acciones se oponían al poder inglés y ponían en duda la autoridad de la autoridad intelectual, la autoridad religiosa, como se estaba manejando en ese entonces, con intereses políticos, pues ella sostenía en todo momento al que obedecía era a su rey de los cielos, era el que ella iba a obedecer. El juicio fue de carácter eclesiástico para condenarla como hereje, ¿sí? Porque políticamente pues no encontraban cómo, ¿no? Un personaje destaca en la detención, los juicios y la condena de Juana, el obispo Cochon, quien era una autoridad intelectual y ante el cual la joven era un ignorante, una burda, una insolente, ¿sí? El martes 29 de mayo, en la asamblea convocada por el obispo, se concluye que Juana es una hereje reincidente.
después de ser excomulgada, es entregada a la justicia y se le lee su sentencia. La joven se le dice que va a morir en la hoguera, que era, el fuego era lo más que ella temía. Ella decía, o sea, mátenme de lo que sea, pero no quemada. Bueno, pues le dicen que es la hoguera y rompe el llanto, ¿no? Juana es llevada a la plaza descalza y cabizbaja. La multitud clamaba su muerte, como ya sabemos de otras historias. Al llegar a la hoguera se puso a llorar, y por si fuera poco le pusieron un tablón con este escrito que les voy a leer. Jan, que se hacía llamar la Pucel, mentirosa, perniciosa, engañadora del pueblo, hechicera, supersticiosa, blasfema de Dios, presuntuosa, descreída de la fe de Jesucristo, jactanciosa, idólatra, cruel, disoluta, invocadora de los demonios, apóstata, cismática y hereje. ¿Sí? Ese fue el talento. Bueno, vamos a ver a Juana de Castilla. Después, bueno, ya sola, al poco tiempo su padre muere de dolor, ¿sí? Y su madre permanece, es protegida por la ciudad de Orleán, que es la que ella libera, y su madre va a las autoridades eclesiásticas a reclamar que su hija fue inocente, que la absolvieran, ya aunque hubiera muerto, ella quería que su imagen estuviera limpia, y fue cuando empezó su proceso para proclamarla santa, ¿sí? O sea, pero su madre limpió su imagen, ¿sí? Juana de Castilla. En el periodo del Renacimiento Europeo, España vive su gloria. Es también el tiempo en el que transcurre la vida de una mujer de quien imaginamos que pudo haber tenido una historia diferente si no hubiera caído sobre ella una sombría existencia llena de angustia, inseguridades, intrigas, abusos y traiciones. Juana, tercera hija del matrimonio real de Isabel y Fernando, nace el 6 de noviembre de 479 en Toledo. Se la describe como bonita, amante de la música y los paseos a caballo, culta como todos los hijos de la reina de España. Juana es de buena condición física, es una mujer fuerte, sana. Un rasgo marcado en ella es la pasión con la que vivió sus amores y sus odios. Al contraer matrimonio con el llamado Felipe el Hermoso de Flandes, Juana se enamora de su esposo desde el primer momento en que lo mira. De hecho, el atractivo fue mutuo y a ese día siguieron otros de gran regocijo para después empezar a transformarse su vida en pareja. Siguieron los disgustos, las demandas de cariño de parte de Juana hacia Felipe, al mismo tiempo que este último se alejaba poco a poco de su esposa, teniéndola por demasiado intensa en sus manifestaciones de afecto. Juana tiene 6 hijos con Felipe: Leonor, Carlos, Isabel, Fernando, María y Catalina. Esta última nace después de la muerte de su padre y acompaña a su madre en el cautiverio hasta que finalmente sale de ahí, para contraer matrimonio su hija, ¿no? El encierro de la reina, que no reinó durante 46 años. Debido a la muerte de su hermano Juan y después de su hermana Leonor, seguida de su hijo Miguel, la heredera al trono era Juana, o sea, ella no era la heredera natural, era la tercera hija, pero hubo una serie de muertes que finalmente la colocaron como la heredera. Ella se encontraba en Flandes cuando conoce la noticia y es solicitada a presentarse a las cortes españolas con su esposo. Ambos parten a España, dejando a 3 de sus pequeñitos ahí en Flandes con su cuñada Margarita, que era la que se había casado con su hermano Juan, que murió. En España los jóvenes son recibidos con grandes honores y son destinatarios de los reconocimientos correspondientes. En esta visita, Juana permanece con sus padres, prolonga su estadía porque estaba ya embarazada de su cuarto niño,
y además la reina quería pues tenerla cerca, la sentía como un poco perdida en ese Flandes, en esas costumbres que no eran españolas y que ella estaba muy, muy, muy atada con su esposo y entonces la reina la quiso rescatar, digamos, la quiso volver a su cultura y le dijo, quédate aquí porque pues estás en riesgo si te vas, ¿no? Estás embarazada, quédense aquí. Y Felipe no quiso quedarse, quiso regresarse. Él no gustaba de la cultura española, no mostró interés en adaptarse a ella, no le interesaba aprender el idioma. En cambio, Juana, cuando llegó ahí de jovencita, se esforzó por formar parte de esa vida, aun cuando era muy diferente hasta el clima, ¿no? Era muy diferente a su España soleada y, ¿no? La alimentación igual era diferente, las costumbres, el idioma, pero ella tenía toda la disposición, ¿no? de aprender. Hay cosas de Juana de las que se habla poco, pues lo que se resalta es su locura. Y así pasa la historia, Juana la Loca, o sea, si ustedes ponen en el buscador Juana la Loca, porque Juana Primera de Castilla, pues no, ¿verdad? Aquí nos interesa retomar episodios de su vida en los que ella muestra estar llena de energía, misma que luego va mermando debido a las consecuencias que traían sus expresiones de protesta. Ella era una mujer, una joven, pues, se veía rebelde porque tenía mucha fuerza y entonces ella decía algo que, digamos, que lo que pensaba, veía algo que no iba con sus sentimientos y lo decía, y entonces eso se veía mal, ¿no? Se enfrenta a su madre, se enfrenta a su esposo, se enfrenta a su padre, a ellos los adora, ¿no? Pero sí les dice cosas que pues, por ejemplo, a su madre le decía que por qué toleraba las infidelidades de su padre y por qué incluso, digamos, del rey, y por qué incluso recibía a los hijos que había él tenido fuera de, digamos, no con ella. Entonces, esas cosas a la reina, o sea, no se acostumbraba a hacer eso, y eso ya decía, bueno, mi hija no anda bien, ¿no? O sea, no anda bien de la cabeza. Entonces, Juana era castigada por esas cosas, ¿no? Y la aislaban. O sea, no, el encierro que ella vivió no fue el primero. O sea, desde el esposo la castigaba, la encerraba, ¿sí? Entonces ella, pues, dejaba de comer, dejaba de dormir, o sea, dormía mal, comía mal, se castigaba ella misma. O sea, ella primero protestaba, se le regresaba toda esa agresividad y se la ponía a ella y entonces se castigaba, ¿no? Entonces acababa teniendo un aspecto desaliñado, como si estuviera enferma, ¿sí? Se culpaba, se arrepentía. En cuanto a su madre, Juana le tenía un gran amor, pero como les digo, observaba las contradicciones de su relación de pareja y le echaba en cara que aceptara las infidelidades de su esposo, incluso se hiciera cargo de sus hijos. Esto ponía mal a la reina, o sea, la reina se incomodaba con eso, la veía como que estuviera trastornada. Ahora, con respecto a su esposo, también ya ven que los matrimonios eran arreglados y todo, no era normal que la gente estuviera enamorada, ¿no? Eran cosas políticas, pero ella sí estaba enamorada, ella sí fue madre de sus hijos y los crió y en lo que pudo estuvo con ellos, pero pues también eso de que los dejó a tres y se fue allá a España y ahí tuvo al otro y lo tuvieron un año, más de un año ahí, sin ver a sus hijos y luego otra vez a viajar. O sea, si uno ve eso, pues dice, pues yo también me volvía loca. O sea, cuando ve a Carlos, su hijo, pues su hijo ya era un joven, no la conocía. O sea, él no hablaba español tampoco. Era un alejamiento impresionante. Ya ella ya estaba muy deteriorada cuando se lo encuentra. De eso, ese palacio de Tordesillas ya no existe, o sea, lo dejaron caer, nunca lo remodelaron, nunca lo mantuvieron, lo dejaron caer y como borrando esa parte de la historia de España, ¿no? De haber encerrado a su reina, o sea, porque finalmente eso pasó, ¿sí?
Bueno, a propósito de su padre, Juana era consciente de que el principal interés de Fernando era la conquista y el poder. Fernando era un rey muy, muy poderoso, muy bélico. De hecho, ustedes saben que se dice, ¿no?, que Maquiavelo en su obra El Príncipe se inspiró en Fernando. O sea, era todo un monarca él, ¿no? Y si bien mantuvo su vínculo con Isabel, Fernando, pues era la política lo que a él ahora sí que lo volvía loco, ¿no? Juana valoró las habilidades de su padre, aunque no dejó de dolerse de que él fue el que la encerró, ¿sí? O sea, con el pretexto de que muere Felipe, que también quería el poder que le correspondía a Juana, y entonces la familia, que también era real, la familia de Felipe, quería, bueno, según Fernando, quería arrebatar el poder ahí español, y entonces con ese pretexto de que no la fueran a secuestrar, de que no fueran, la encierra en Tordesillas su padre, ¿sí? Y hay una frase conmovedora que ella le dice, ¿no? Y para ser buen rey es preciso ser mal padre. Y bueno, hablando de la relación entre Juana y su hijo Carlos, pues este reinó desde que llegó ahí, bueno, como estaba en el testamento de su abuela Isabel, ¿no? Ella lo deja de heredero, ¿no? Y de albacea deja a Fernando, su esposo, y bueno, de titular a Juana, ¿no? Pero en cuanto muere Fernando, se aparece el niño Carlos, luego, el jovencito, y entonces era el siguiente de la fila y señala que su abuela lo había dejado ahí como heredero, ¿no? Visita a su madre, como les digo, siguiendo el protocolo, pero hay esa distancia terrible, y lo que se queda, porque van los dos primeros hermanos, ¿no?, él y su hermana, y Leonor, y entonces se duelen mucho de la chiquita, la Catalina, que estaba ahí con su madre, que ella estaba igual de encerrada que la mamá, y nada más se asomaba por la ventana y le tiraba cositas a los niños del pueblo, y no tenía con quién jugar, pero Juana era, o sea, si le quitaban a Catalina, ahí sí se moría, ¿no? Entonces van los dos hermanos y ven a la hermanita y dicen, no, pues ella es princesa, ¿cómo está viviendo así?, ¿no? Entonces se la raptan a la mamá, y cuando la mamá empieza a preguntar por la niña y le dicen que ya no está, no, o sea, es el acabose, ¿no? Entonces se vuelve a encerrar, vuelve a dejar de comer. De hecho, parecía, dicen que, bueno, los carceleros de ella, que dizque eran los que le iban a procurar todo, se quedaban con todo el dinero y para su familia, y a ella la tenían como animalito. O sea, le tiraban ahí la cazuela de comida, ella comía en el suelo, luego metía las cazuelas abajo de los muebles. O sea, no, era muy, muy deprimente. Tuvo una persona que se hizo cargo de ella, y la reformó totalmente, porque ella era agresiva, obviamente, y entonces él no le regresaba la agresión. Ella se empezó a arreglar, ella le gustaba salir a cabalgar, y le gustaba mucho el aire libre, la música. Entonces este señor le dio acceso a todo eso, y ella empezó a revivir. Sí, o sea, es donde uno dice, bueno, pues no es que estaba loca, estaba maltratada al 100, ¿no? Entonces, pues era una reacción normal, dado su carácter, porque también era una mujer muy, muy fuerte, tenía mucha energía, y todo ahí reprimido y frustrado, pues era una energía negativa que se le volvía a ella, ¿no? Bueno, el caso de Carlos es que él reinó, y todos los documentos del rey estaban firmados por el rey y su madre, la reina. O sea, al lado de la firma de Carlos estaba al lado de la reina, la firma de la reina, ¿sí? Cuando Juana muere,
Su hijo le organiza una gran celebración en la catedral de lo que es Bélgica ahora, ¿no? De Flandes, y bueno, nada que ver relacionado con la vida y el trato que recibió, ¿no? Pero fíjense, un año después de la muerte de su madre, Carlos abdica, deja el trono, se lo cede a su hijo Felipe II, ¿sí? Y a los 3 años de la desaparición de su madre, Carlos muere. No pudo seguir firmando sin esa fortaleza de su madre al lado. No obstante esos desencuentros, Juana fue leal a su madre y a su padre, a su esposo, a su hijo, a su nación. Nunca hizo nada que fuera en contra de ellos cuando tuvo ocasiones hubo movimientos de guerra civil en España y demás, y los comuneros la buscaron porque Carlos se ausentaba, ¿no? Como era un imperio, viajaba mucho y entonces dejaba a sus representantes. Bueno, fueron los comuneros a buscarla y tú eres nuestra reina y ahora es cuando te puedes proclamar. Y ella leyó un escrito totalmente congruente diciendo que ella no iba a hacer nada en contra ni en contra de su familia. De hecho, cuando murió su padre, no le dijeron que ya había muerto, ¿sí? Él dijo, no le digan porque la va a trastornar más. No era por eso, sino porque pues ella, si se moría el padre, ella pues podía ejercer el poder, ¿sí? Entonces luego mandaron llamar a Carlos. Entonces les voy a leer una partecita de ese documento de ella. Dice: siempre obedecí y acaté al rey. Quisiera que fuera vivo y que ahí donde está viviere, porque su vida era más necesaria que la mía. ¿Sí? O sea, ella no supo la muerte de su padre. O sea, una cantidad de cosas que le dolieron tanto, ¿no? Y en cuanto a su hijo, como le digo, tuvo la oportunidad de desplazarlo del poder y no lo hizo. La fueron a buscar y dijo: Juana no era una loca, probablemente se alteró su vida emocional al recibir tantos golpes, ¿no?, en su alma. El recelo de su madre, la infidelidad de su esposo, la separación de sus hijos, el acoso de los hombres que la rodeaban y la querían y querían tener el poder que a ella le correspondía. Juana no era una mujer cualquiera, a su época, sino que difería en pensamientos y sentimientos con relación a las demás mujeres. Ella no aceptaba el engaño, no permitía el abuso de los hombres sobre las mujeres. Hubo un viaje de los que hizo de Flandes a España, donde naufragaron, porque bueno, el mar España estaba en conflicto con Francia, no pasaban por tierra, sino que se iban por mar. Y naufragaban, ¿no? Era tiro por viaje eso. Entonces, de repente dijeron, no, pues hay que deshacer la carga del barco para que no... Y entonces, no, pues hay que sacar a las mujeres que trajimos, ¿no?, para divertirnos, y hay que tirarlas al mar. Entonces ella dijo, ¿qué? O sea, ella no estaba enterada de eso y dijo, no, más bien hay que tirar a los hombres que metieron esas mujeres, que no tenían por qué estar aquí, menos porque las van a matar, ¿no? O sea, ella tenía esas actitudes, sí, y pues desconcertaba completamente, ¿sí? Bueno, el caso es que... en la literatura sobre Juana de Castilla hay análisis psicológicos, hay un hombre ahí, un alemán interesante su escrito, pero ya desde el momento en que le empieza a analizar ya dice, no, o sea, no estoy de acuerdo. Pero no convencen esos análisis, ¿no? Dice, lo que sí se ve con claridad es la influencia que ejerció el ambiente en la emergencia de sus trastornos, o sea, todo lo que vivió, ¿no? En el sentido de cómo puede propiciarse el malestar psicológico hasta llegar a la locura, que se entiende como tal, pues ahí sí retomé yo a Michel Foucault, este autor que les comento, ¿no? Que
Él dice, bueno, la participación de la sociedad y del ambiente, ¿cómo califica a la gente anormal, normal, o que tiene conductas desadaptadas, o qué sé yo? Pero bueno, o sea, no hay una deliberación ni hay una reflexión de por qué las personas actúan así, ¿no? Simplemente está loca y ya, ¿no? Finalmente, la vida de Juana nos permite ver cómo una flor se va marchitando, cómo una mujer que tenía tanta energía la vuelca contra ella misma hasta llegar al agotamiento, la completa desilusión, y comportarse como un animalito apaleado en un rincón, comiendo en el suelo, tirando los platos debajo de los muebles, y todo por no ser normal, por no poderse adaptar completamente a la época y al rango que le correspondía. Juana, la reina. Juana, la apasionada, llena de vida, con una gran energía, finalmente le dicen la loca, ¿sí? Bueno, ahora va nuestra Sor Juana, ¿no? Pasemos ahora a nuestra Juana, la poetisa, pero también la filósofa y la psicóloga. El registro del nacimiento de Juana es el 12 de noviembre de 1651, aunque también hay otro año registrado, que es 648. Juana de Asbaje fue, por su origen, criolla de etnia, aunque mestiza de alma. Según Octavio Paz, Isabel, la madre de Juana, era criolla analfabeta y su padre caballero vizcaíno. Juana fue hija natural y siempre se identificó con la familia materna. Vivió casi sin mencionar el nombre de su padre. La niña Juana se caracterizó por ser traviesa, juguetona, a la vez que reflexiva, y no le gustaba contrariar a la gente. Era risueña, vivaz, juguetona. Tenía un ingenio rápido en las conversaciones, sabía improvisar, de pensamiento agudo, reflexivo. Niña soñadora que jugaba sola y podía perderse en sus fantasías, a la vez curiosa de lo que sucedía a su alrededor y en su interior apasionada. Juana insistió a su madre acerca de su interés por el estudio, hasta que finalmente consiguió que la mandaran años después a la Ciudad de México. Mientras tanto, la pequeña se entretenía leyendo los libros de la biblioteca del abuelo materno. Sí, tenía una gran biblioteca y la niña ahí se la pasaba leyendo, lo cual le generaba regaños y reprimendas. O sea, ella vivió su afán de saber como con culpa, como algo malo, ¿sí? Algo que era una cosa fuera de disciplina, digamos. Al ser enviada, al encantarle la lectura, también descubre que es hábil para escribir y le gusta. Y descubre que le gusta. Al ser enviada a la capital, ella habita en casa de unos tíos. La mamá tenía una hermana y vivían allí, ella y su esposo vivían en la capital y tenían relaciones con la corte, con gente de la corte. Y entonces vieron las dotes de la niña y dijeron, pues vamos a llevarla ahí, ¿no? Con los virreyes. Estos pues se quedaron encantados con la niña y la adoptaron, y entonces ahí se quedó desde los 12 años, ¿no? Ya jovencita, pues no le llena ese ambiente, ¿no? O sea, la cortejaban, pero eran hombres que estaban casados, o eran hombres que solo la querían, ahora sí que por un ratito, cosas así, ¿no? El caso, porque ella pues no tenía, digamos, padres notables, madres notables, o sea, de la corte, entonces la veían de esa manera y ella, no, o sea, no aceptó nada de eso. Y además le llamaba mucho esto de la lectura, la escritura, y bueno, en el digamos, esquema de matrimonio de la época, pues eso no lo iba a poder hacer, ¿no? Entonces decide ser religiosa. Inicialmente se va con la orden de las carmelitas, pero esa orden era muy, muy estricta, ¿sí? Digamos, levántate a las 4 de la mañana, ponte a fregar pisos, muchos ayunos, cosas así, y entonces ella se empezó a enfermar. O sea, ella era medio conchudoncilla, ¿no? O sea, no le gustaba la mala vida, digamos. Entonces dijo, no, pues ya me enfermé, y entonces la rescata la corte otra vez,
y se la llevan un ratillo ahí en lo que se repone, pero dice, no, yo quiero otra vez otra orden, nomás quiero otra orden, pero yo quiero estar en los conventos. Bueno, entonces ya se va con las jerónimas, ¿sí? Y ahí tiene su celda cómoda, tiene sus libros, tiene sus aparatos para su telescopio. Le regalaban cosas, como sabían que a ella le gustaba, entonces ahí tenía pues estudio, ¿no? Le gustaba también pintar, la pintura. Y bueno, las monjitas la iban a pedirle consejos y la tenían muy, muy, muy en especial, la proponían para que fuera madre superior a ella, nunca quiso, les ayudaba a la cosa de la contaduría, ¿no? Porque todos los donativos que recibía el convento y demás, pero no, nunca le gustó tener así autoridades, de ser autoridad ahí. Entonces, lo más importante para ella era el retiro y la posibilidad de leer y escribir. Juana escribe con una necesidad como la de respirar. No puede dejar de escribir sin sentir que con ello se le iba la vida, ¿no? Si no escribía. Ella nos lega una obra en forma de poesía y de prosa, ¿sí? En su obra manifiesta un profundo conocimiento del ser humano. O sea, ella es muy estudiada por los literatos, por la forma de su poesía, es una forma perfecta, ¿no? Y de su uso de lenguaje, pero su contenido es profundamente filosófico y psicológico. O sea, ella tiene un conocimiento impresionante de lo que es el ser humano. No solo ahora sí que no solo lo bonito, sino ya ve, por eso habla de los celos, la envidia y el coraje y la muerte también habla de la muerte. Porque ella era muy vanidosa también. O sea, a ella le gustaba estar bonita y ella decía, no, yo antes de ser vieja ya me quiero morir, o sea, no, yo no quiero llegar a la vejez, no, porque la vejez me va a poner fea, yo no quiero estar fea, o sea, ella era así también. Bueno, entonces se expresa en torno a los celos, la pasión, la venganza, la vanidad, los sentimientos humanos, ¿no? Y lo hace de una manera plenamente estética, observando forma y contenido, ritmo, o sea, es una maravilla su forma y su contenido también, ¿no? Es una mujer, es sumamente inteligente, a mí de veras me impresionó volverla a leer para hacer esto. Tenía resistencias porque es muy compleja. Y aparte con esto del barroco y el churrigueresco y el mexicano, ya ven que todo es así como, bueno, aquí no, pero digamos, eso también lo extrañé de aquí de Monterrey, ¿sí? Y pues me marcó y además iba mucho conmigo eso y pues sí me sigue haciendo un poco de problema, pero pues ya, así es la vida, ya sé. Que le haga más problema a los demás oír lo que a mí se me antoja decir. Y, digo, ya el antojo ya es desde muchos años, ¿no? Y ya no es cualquier antojo y tiene uno algunos derechos después de unos años de andar acá en la vida, ¿no? Se gana unos ciertos privilegios. Uno de ellos es decir lo que uno piensa y ni modo. Entonces, ella es muy inteligente, de una gran sensibilidad, pero con esas formas es difícil de extraer ese contenido, ¿sí? Dice, en cuanto al conocimiento, Juana lo goza, pero a la vez acepta que puede ser una fuente de sufrimiento. Eso lo sabemos, ¿no? Desde la Biblia está eso, el conocimiento te da sufrimiento, ¿sí? Pues no siempre queremos ver la verdad, esta no es del todo cómoda, agradable, pero pues tiene la verdad. Sí. Y menos cuando la vemos, cuando solamente la vemos nosotros y no los demás que nos rodean, ¿sí? Con aquellos con los que nos relacionamos. Y ahí ahorita les leo un fragmentito de uno de sus poemas relacionado con este pensamiento. Dice, oh, si como hay de saber hubiera algún seminario o escuela a donde ignorar.
O sea, ella dice, como hay escuelas para saber, debía de haber escuelas para ignorar. Dice, en cuanto a los sentimientos, Juana nos dice que el cuerpo es un medio para expresarlos, no solamente el lenguaje, el cual es muchas veces limitado para dar a conocer lo más profundo de nuestro corazón. Entonces ella juega con los sentidos, ¿no? Y dice, óyeme, esto es hermoso, me encanta, óyeme con los ojos, ya que están tan distantes los oídos, y de ausentes enojos, en ecos de mi pluma mis gemidos. Y ya que a ti no llega mi voz ruda, óyeme sordo, que me quejo mudo. Dice, Juan exalta el valor de la fantasía también, o sea, no nada más es el intelecto, la elaboración racional, ¿no? Sino que dice, bueno, la fantasía es la vida, si nosotros no llenamos de fantasía todo lo que vivimos es como si estuviera desvestida la vida, ¿no? O sea, así. Entonces dice, este sí es más conocido, ¿no? Que dice, finjamos que soy feliz, triste pensamiento un rato. Quizá podréis persuadirme, aunque yo sé lo contrario. Que pues solo en la aprensión dicen que estriban los daños, si os imagináis dichosos, no seréis tan desdichados. O sea, ella sabe que es, bueno, es fantasía, pero eso no, hay que hacerlo un ladito y vivir esa fantasía y fingamos que soy feliz, ¿no? Y ya de tanto fingir, pues ya somos felices. Dice, Juan escribe su poesía, ahora, tiene una obra que se llama El Sueño, que es en poesía, pero es el sueño es una adivinanza, o sea, es una cosa que poco se puede entender de eso, y lo que uno entiende, quién sabe qué será, ¿no? Entonces yo ahí pongo en el libro pongo pues mi interpretación después de haberla revisado en lo más que yo pude, ¿no? Entonces se considera una obra muy compleja la obra llamada El Sueño, llena de misterio y simbolismo. Los literatos la han analizado, se han encantado con sus formas. A mí me parece que es un análisis de su interior, es como su biografía de su interior y de su vida. Y aparte ella, ahí es donde está, digamos, ya antes de Freud ella ya estaba diciendo, los sueños son la vida interna de la gente, ¿no? De cada uno de nosotros. Habla de que también es un estado de reposo biológico, pero además de que es un estado de reposo ideológico, perdón, ideológico, digo yo, yo no fuera, ¿verdad? De reposo biológico, sino como los ve después Freud. O sea, es la expresión de los deseos que se ocultan en el estado de vigilia y que no se pueden, digamos, son censurados. Y entonces en el sueño, pues ya hacemos de las nuestras, ¿no? O sea, armamos nuestro escenario, nuestros actores, todos los actores somos nosotros, partes de nosotros, y ahí hacemos nuestra obra, ¿no? Y ahí cumplimos lo que no pudimos hacer en la vigilia, ¿no? Juana también se adelanta a señalar que nuestro conocimiento varía de individuo a individuo, no hay una sola verdad, es relativo, ¿no? Y entonces dice en un fragmento, dice, todos son iguales jueces y siendo iguales y varios, no hay quien pueda decidir cuál es lo más acertado. ¿Sí? Eso es filosofía, o sea, no es la mujercita que se puso a hacer ahí unos poemitos, no, o sea, el contenido es la filosofía actual, de hecho, del siglo XX y XXI. Juana tiene una época de confort, buen trato y reconocimiento, de gran productividad, pero también en sus últimos años de vida la pasa mal. O sea, yo revisé, entre otras cosas, bueno, de Juana hay libros de bibliografía sobre ella, o sea, es así inagotable, ¿no? Obviamente yo no puse a hacer eso, pero sí, bueno, tuve que leer a Paz, ¿no? A Octavio Paz, su libro de y no solo él, dos que tres también dicen, bueno, Juana vivió en el confort, su celda, todo bien, no sé, no, pero ella los últimos años la pasó mal. A veces también se da la imagen de que Juana, pues, era un tanto arribista, como que se le acercó a ella a los virreyes y, pues, para recibir beneficios. No, o sea,
porque los virreyes de la época en la que ella le fue bien, pues era gente culta que la supo reconocer. O sea, no, ella no tuvo necesidad de ser más que ella, punto. Y la adoptaron y la apoyaron, ¿sí? Y eso es un reflejo no solo de lo que ella valía, sino de lo que valían esas personas que la reconocieron. O sea, eso también hay que tener en cuenta. O sea, hay un filósofo que se llama Spinoza que eso dice, o sea, ella también lo dice. O sea, la belleza que tú ves en mí es la tuya, ¿sí? Es tu belleza, por eso es el reconocimiento. O sea, cuando dice uno, es que era un malvado, no me reconoció, bueno, pues ¿cómo quieres que te reconozca un malvado? O sea, tendrías que haber sido malvada para que te reconociera un malvado. O sea, reconocer es ver en el otro algo que uno ya trae. Entonces, pues si es una envidiosa y una mujer así tremenda, pues qué bueno que no me reconozca. O sea, es un privilegio, lo voy a poner en mi currículum. O sea, no me saluda fulana, o sea, qué bueno que no me... sí, conózcanme, no me saluda fulana de tal, ¿no? Y ahí, entonces... Ella por eso fue reconocida, porque era gente valiosa la que estaba ahí. Digo, los mandaban a reinar, digo, era su rol, lo cumplían, pero era gente culta. Ahora, las personas que fueron ya, la persona que ya fue a punto de que ella muriera, ya era una situación muy complicada en la Nueva España, ¿sí? En la misma capital, por muchos sentidos, había fenómenos naturales en contra, hubo inundaciones, pestes, plagas, no había alimento, el Palacio Nacional fueron y lo incendiaron, o sea, la gente estaba protestando, pues no tenía que comer, el virrey estaba escondido en un convento, o sea, él dejó ahí el palacio, dijo que lo quemen, yo acá me salvo, Y entonces, además, hubo una petición que le hicieron de que hiciera un escrito analizando a un teólogo muy reconocido. Y dijo ella, bueno, lo voy a hacer, pero no quiero que lo publiquen. O sea, es algo que usted me pide y pues yo lo voy a hacer, pero no lo... Y lo publican. Entonces, además, le empiezan a perseguir, ¿sí? Entonces ella ya se sentía muy mal y muy incómoda, muy perseguida, muy... Por eso viene esta frase de yo la peor. Ella firmó en su testamento, yo la peor de todas, ¿sí? Y hasta dicen que ahora sí que con sangre se cortó y dijo yo la peor de todas. O sea, se cuestionó toda su vida, toda su obra, que si hubiera valido la pena, que si había valido la pena dedicarse a escribir, que se puso la peor, que ella pues no valía lo que había hecho, que había sido una vanidosa, que sí. Y entonces hay una peste ahí en la ciudad que llega al convento de ella, ¿no? Y entonces hay varias monjitas que empiezan a morir y entonces ella se ofrece para ayudar. Pero era así una especie de suicidio, ¿no? O sea, quiero contagiarme, ya me quiero morir, ¿sí? Y entonces, pues sí, se contagia y muere, ¿no? Pero de veras es una mujer impresionante, sumamente inteligente. Ahora, ¿es feminista? Pues las feministas la toman, pero yo digo que es feminista porque, no porque odia a los hombres, sino porque reivindica a las mujeres en este sentido de su época, y hasta dice, bueno, las mujeres podríamos ser educadas por mujeres, las mujeres grandes que eduquen a las jovencitas, ¿sí? y que les transmitan sus experiencias, sus vivencias, y entonces ahí se vaya construyendo lo femenino, desde lo femenino, ¿sí? Esos eran los pensamientos que tenía. Ahora, bueno, esto de los celos era... Esos poemas de celos son impresionantes. Pero tiene estos otros. Yo leí dos, tres. Bueno, ahí en el libro pongo más cosas, ¿no? Pero, bueno, es que estas tres mujeres fueron... A mí me impactan su energía, su vitalidad,
su fortaleza, su valentía, digamos, la claridad que ellas tenían en sus condiciones, ¿sí? Y que no las movieron de ahí, o sea, no las movieron, o sea, Juana de Arco firme, ¿no? Nada para ellas, o sea, en realidad lo poco que pudo haberse vivido de confort por decir Juana, nuestra Juana, no tiene nada que ver con todo lo que nos dejó. O sea, es impresionante el tesoro que nos dejó, ¿sí? Juana de Castilla, bueno, pues ella como pudo vivió, vivió con la dignidad que pudo vivir, ¿sí? Y nada para ella tampoco, nada para ella, y Juana de Arco tampoco. O sea, ella no quería ser, todo el mundo la veía así, bueno, y esta va a querer ser consejera del rey o esta, no. O sea, ella tenía su mensaje que ella sentía que había recibido y dijo, sobre esto me voy y con esto cumplo. Y por eso le decían que era irreverente, porque ella decía, bueno, yo obedezco al mero mío. O sea, yo obedezco al Señor de los cielos. A ese sí lo obedezco. Y él me mandó esto, lo voy a hacer. Y me da miedo morir y no quiero morir. Y sé que voy a morir, pues me muero, ni modo, por esta causa, ¿sí? Entonces, pues aquí está un poquito de esto, de estas mujeres grandes, y que muchas de ustedes tienen esto, ¿sí?, en sus vidas. Y bueno, pues muchas gracias por su escucha, su presencia. Pues qué interesante, Pati, muchas gracias por habernos compartido todas estas reflexiones de tu obra. Definitivamente nos haces ver que qué difícil es ser una mujer inteligente en cualquier época. No hay espacio para las mujeres. Pero pues teniendo como base a estas tres Juanas que comparten tanto de su historia en cuanto a sus logros, a sus metas, Patti nos va a hacer favor de responder algunas preguntas. La que quiera hacer alguna pregunta, pues nomás nos lo indica levantando la mano, si es que hicieron alguna anotación, y le pasamos el micrófono. ¿Quién va a empezar? A mí me parece muy interesante la forma como tú expresas y, bueno, pues, amas la vida de estas tres Juanas, ¿no? Se observa, así lo percibo. Y me gustó mucho la forma tan sencilla y coloquial como lo expresas. Y sé que eres regiomontana, por lo que comentaste. Entonces, saliéndome un poquito del tema, me interesa mucho ver tu punto, o escuchar tu punto de vista acerca de cómo tú, siendo regiomontana, una académica y literata, ves las cualidades de la mujer regiomontana y los defectos también. Mira, yo, bueno, esto de dónde soy, pues como le comentaba, yo viví en varios lugares y estuve 9 años aquí. Yo digo que soy de aquí, o sea, tengo la tercera parte de mi vida, de la vida que me formó ser aquí. Yo de hecho nací en el DF, pero luego como mi papá trabajaba en Pemex lo cambiaban, ¿no? Entonces aquí estuve pues años muy importantes de mi vida, ¿no? Y sí me siento de aquí en ese sentido, ¿no? En ese aspecto. Ahora, bueno, ya les fui diciendo un poco, ¿no? De esta parte de decir las cosas, este modo,
que es muy diferente al DF, ¿no? O sea, el DF es así como darlo así como 8 voltitas y luego ya, bueno, ¿qué me quieres decir? ¿No? Y a mí no me ofende, o sea, cuando, bueno, yo, la gente a veces me busca que la firma, que para la recomendación, que los chavitos que se van de beca, ¿no? Y entonces, ay, Pati, ¿cómo está? Yo bien, y yo así, y no, y para hacer la platiquita y no decir, digo, ¿qué se te ofrece? Dime, o sea, ¿quieres que te firme algo? ¿Quieres que te apoye en algo? Sí, ajá, o sea, y no me ofende, ¿eh? La verdad no me ofende que me lo digan en directo, o sea, yo entiendo que nos podemos ayudar entre nosotros, lo digo. Sí, o sea, si mi firma te sirve para que te vayas de beca, bórale. Digo, a mí no me tardo ni 2 minutos, ¿no? Entonces, y eso porque pongo corres a Ayala, porque digo, pues, mi mamá, ¿no? O sea, Patricia, corres a Ayala. Entonces, esa parte chocó mucho conmigo aquí. Sí, o sea, yo. Y allá me hace un poquito como de, o sea, me incomodaba yo y me incomodaba a mí que me, bueno, ¿a dónde vas? ¿Sí? De hecho, también con los exámenes profesionales y todo, yo les digo así directo, mira, esto. Y yo oigo otros maestros que Cantinflas, no hombre, se queda pero así, mira, chiquito. Entonces, digo, bueno, o sea, esa parte es de aquí, yo la siento de aquí, ¿sí? Ahora, si, yo cuando llegué aquí sí me costó adaptarme también, pero una vez que me adapté, no, es que era un amor que yo recibí impresionante, o sea, fue así, soy tu amiga, pero no de vacilada, o sea, soy tu amiga, ¿sí? Y eso es de aquí también, ¿sí? Allá es así de... soy tu amiga porque te saludo y en las buenas y cuando yo estoy de buenas también, ¿no? Pero aquí no. O sea, aquí no. O sea, yo engordé de tanta despedida cuando me fui. O sea, te lo juro. No, eso es de aquí. Eso es de aquí. Entonces, bueno, yo creo que esas tres cosas son muy valiosas. Gracias. Hola, Pati. ¿Qué pasó? Buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Pues bien contenta. Yo nomás quisiera así rapidito preguntarte ¿por qué estas tres Juanas? Ajá. ¿Cómo lograste cernir las mujeres maravillosas que nos han antecedido en esto de la equidad, digamos? ¿Cómo lograste saber que estas tres eran las indicadas para tu libro? Pues mira, ahora sí que fue bien simple, empecé por el nombre. O sea, yo decía, Juana. No, y yo ya de alguna manera, pues, ahora sí que andaba rondándole a Sor Juana, la verdad, sí. Sí, me impactaba mucho, me atraía y me daba miedo. Esa sensación que me dio de ella, muy especial. Sí, es una persona que te, como que te atrae, pero a la vez... te echa para atrás, ¿no? Entonces ella, y luego esto de la locura, o sea, yo sentía, ahora sí que sentía feo que le dijeran Juana la loca y que le digan así, ¿no? Y de Sor Juana la verdad se me hizo una, o sea, una chamaquita, ¿no? De 12 años y luego 17, porque a los 12 años fue cuando empezó a... Y esta parte de sus voces, fíjate, cuando oyes, bueno, yo he oído comentarios de franceses que dicen, ah, ya pareces ya te pareces a Sor Juana, ya estás oyendo campanitas. O sea, ella lo salvó del dominio inglés, inició el proceso, ¿no? Digo que ya ella hizo todo. Pero si ella no se avienta, ¿sí? Ahí hubieran seguido. Y te dice eso. Entonces dices, a ver, ¿cómo está la cosa? ¿Sí? Que si es santa, pues que sea santa, que sí. Pero ella tenía ese valor de haberlo sacado de ahí y fue un líder y creyeron hombre, fíjate, hay un hombre que fue su de los pegados con ella, que era un perverso, era un hombre perverso, ¿sí? Cuando la vio,
le obedeció en todo. A ella no le gustaba tampoco que anduvieran jugando con las mujeres. No, qué mujeres, vámonos a rezar y vámonos a la misa y todos a comulgar. Y hay quienes acaban los del ejército comulgando, yendo a misa, porque aguas, ¿eh? Con Juan. Y en cuanto la encarcelan y la matan, ese hombre regresó a la perversión. ¿Sí? O sea, dijo, no, pues aquí ya no hay nada, ¿no? O sea, si la matan a ella, ¿qué puede haber? Entonces te digo, ella me llamó, dije, no, pues no es la que oye nada más campanitas, o sea, con una mujer, una joven impresionante, ¿no? Una madurez que, digo, era una escuintla, pero tenía cosas de escuintla, pero lo que un adulto, como tener fijas sus convicciones y saber a lo que se mete y las consecuencias y aún así hacerlo, era ella. Entonces, sí, o sea, por diferentes motivos me llamaron la atención, ¿sí? Una, por decir, bueno, fue una gran guerrera, la otra, pues no está, o sea, la hicieron loca, ¿sí? La hicieron loca, le usurparon su poder. Todas están atravesadas por ese problema de querer abrazarse sobre ellas, ¿no? O quererlas ver como convencieras, o no sé. Y hizo Juana, pues, su gran legado, ¿no? Toda su brillantez y pues, que es mexicana ella, ¿no? Entonces, y que se ha estudiado como poeta, ¿sí? En los poetas, los literatos, su forma, pero esa parte, toda esa profundidad de su pensamiento, yo pienso que le falta mucho que la sigamos estudiando. Entonces, empezó con los tres nombres y acabó, pues, este. Sí, gracias. Pati, ¿por qué Juana de Arco? ¿Por qué se llamaba así? O sea, ¿de Arco ese apellido? Sí, sí. Sí, Yanda, sí. Sí, era el apellido del papá. Sí. Yo te quisiera preguntar. Sí. Hablando de las tres Juanas, ¿qué nos podrías decir, trayéndolo al hoy, a la hora, a la Juana que llevamos dentro cada uno de nosotros? Yo creo que ahorita dijo, no sé, mencionaste, qué difícil ser una mujer inteligente. Mire, pero ¿por qué lo vas a ver difícil? ¿Qué podemos hacer para que verdaderamente esa inteligencia, esa Juana, hacerla, vivirla? Mira, yo les comenté que a mí la filosofía es la que me apasiona, ¿no? O sea, lo que yo escribí son así como mis hijos. Entonces tú me dices que te agradezco que hayas recibido bien mi exposición, pero si me pones a exponer otra cosa que escribí, igual voy a hacer así, me emociono. ¿Ves? Me emociona mucho, porque si no me emociona, pues no escribo eso y ya, punto. Entonces, bueno, mira, yo pienso que es difícil si lo ponemos en un contexto de batalla, ¿no? O sea, a mí luego me dicen, no, que esto es feminista, ¿no? Feminista en el sentido de que vamos a ser enemigos o nos vamos a pelear o a ver quién es más o quién es menos. O sea, a mí eso no me interesa, ¿sí? No, o sea, no construye eso. Lo que no construye no me interesa. ¿Sí? Lo que te deprime, te llena de odio, de rencor, de coraje, de... Digo, esos sentimientos son negativos y no te llevan a nada. Entonces, yo pienso que hombres y mujeres en este trabajo de vida interior, que la alimentemos esa vida interior, todos la traemos, pero no le hacemos caso, mucho caso. ¿Sí? Entonces, es como cultivarla, ¿sí? Conocerlo, ahora sí que para qué eres buena y para qué cosa de plano no cuente contigo, ¿no? O sea, afortunadamente somos limitados todos, ¿sí? Pero los límites en el sentido positivo, o sea, hasta aquí llego yo y de acá para adentro yo lo hago re bien y de acá para afuera busquen a otra persona. Entonces, yo creo que esa es la parte importante, cultivar la vida interior
y en ese cultivar esa vida, conocer tus virtudes y digamos tus debilidades, o como le quieras llamar, a lo que es o que no te sale bien, digamos, ¿no? O que no te sientes bien haciendo. Y con eso ir por la vida, ¿sí? E ir aprendiendo de los demás, porque uno, por más que se quiere ver a sí mismo, pues siempre hay una, los ojos van para afuera, entonces uno tiende más a juzgar a lo que está afuera que a dormir. O sea, cuando uno duerme, los ojitos se van para adentro, ¿no? Y es cuando salen los sueños y todos los líos que nos traemos. Pero yo creo que tanto hombres como mujeres sería muy interesante que practicáramos eso de la autocrítica, de que nos pudiéramos hacer distancia y observarnos desde una afuera que nosotros, o sea, tuviéramos esa vida interior y a la vez nos saliéramos y dijéramos, ¿a poco estoy haciendo esto? ¿A poco dije esto? ¿A poco? ¿Sí? O sea, porque uno dice, es que fulano me hizo, ¿y tú qué hiciste? A mí eso me decían en mi casa, es que fulanita me hizo... ¿Y tú qué hiciste? No, pues yo nada más, pues con eso nada más. Así me decía. Entonces eso era así como, o sea, me hizo, bueno, ¿qué hice? O cómo me porté, o qué, cómo es esa persona, cómo me engancho con ella, qué parte mía está ahí enganchada con esa persona y que no es la mejor. O sea, ¿a dónde voy a ir a dar cultivando esa parte mía en vez de esta otra? Entonces, yo pienso que, bueno, tanto como ella lo maneja también esto de inteligencia y sentimiento, no lo separa. Sí, a veces es importante, pues, para las definiciones, ¿no? No siempre, pues, yo veo con los alumnos de que ya damos la definición para escribirlo y luego te la pongan en el examen y ya me saco 10, ¿no? O sea, no, yo lo que quiero es que le pienses. No te voy a dar elementos y vamos armando la definición. A Freud también le decían, bueno, usted habla todo de la enfermedad, ¿y qué es lo sano? O usted dice el psicoanálisis y la psicosíntesis, y decía, esa le toca a usted. O sea, ¿y qué ayuda a su psicoanálisis? Pero la psicosíntesis, pues algo tiene que hacer usted, ¿no? No es así de que todo regalado, ¿no? Entonces, eso más bien, ¿ves? O sea, como no sé, empezar porque las cosas no están separadas. O sea, el intelecto influye en los sentimientos influyen en el intelecto, vaya que sí. Y en el cuerpo también, ¿no? Entonces, como que ir viendo cómo se van haciendo todas estas redes en nosotros mismos y luego ir viendo en qué, cómo nos estamos enganchando con la gente, ¿no? ¿Qué parte de nosotros? Y a qué momento ya tenemos que decir, no, esto... Y no es nada más de esta persona en la que está mal, no, o sea, hay algo de mí que me enganchó con ella y que eso mío lo tengo que podar. O sea, yo no creo tampoco de arrancar de raíz porque es parte de uno y ahí es el trabajo que me toca hacer. Entonces, para mí eso es lo interesante. Doctora, ¿me permite? Sí, claro. Ganó. Doctora, pues lo felicito sinceramente. Da la casualidad que yo di clases de educación física en la Bastida en los 70. A lo mejor por aquí hay algunas niñas que es también di la atención. Doctora, yo fui maestro. Muy bien, muchas gracias. Me interesa mucho la historia, mucho, desde como hijo de maestro. Tengo la película de Juana de Arco del 30, tengo la película del 45 y la última versión que hicieron. Tengo el libro, cuando Alma Muriel presentó la obra de teatro Juana la Loca. Entonces, me ha interesado mucho la historia de hombres y mujeres que han destacado aquí en el mundo. Tengo a Rosario Castellanos, tengo a Ana Bolena, tengo a alguien que me parece preciosa, Antonieta Rivas Mercado, destacadísima mujer para su época. Ese es el asunto, ese es el problema que tenemos, que mucha gente se sale del contexto, muy afuera de su época que le tocó vivir. Ajá.
estas personas destacaron ser mujer, vestirse de mujer, de hombre, comandar un ejército, el delfín la trató de engañar y ella dijo, usted no es el delfín, es el señor que está escondido allá detrás de bambalinas. Tiene razón, Juana no estaba loca. Nos hacen a veces a nosotros pensar que lo somos porque somos a lo mejor un poco diferentes. Y respecto a los hombres necios que usáis a la presentación, esto es muy hermoso. Una pregunta para terminar, doctora. ¿Qué significa Fusela? Fusela es la joven. Porque lo habla... Puse la jovencita, ¿no? La que andaba ahí, la chamaca. Esa palabra la tengo en el libro de William Shakespeare. Ajá. Pusel. La Pusel, ajá. Muchísimas gracias. Sí, de nada. Padre, ¿cómo estás? Yo desde ayer que fui por ti, yo esperaba recibir a Patty Cole. Pues a lo mejor flotando en una nube de su sabiduría, con una actitud de soberbia, y me di cuenta, desde que te vi con tu sonrisa, como la de la secundaria. Pero aparte me encanta, ahorita que nos comentas, aparte de haberte llevado la honestidad y la sinceridad de las regias, hubo algo en la educación del colegio que compartimos juntas, que formara ya tu idea de lo que eres ahora. ¿Influyó algo? Porque las monjas no creo. Ni una sola. Con respeto a las que están aquí. No. ¿Influyó algo? Sí, mira. O sea, para empezar, esa energía de la que hablábamos, que nos podemos decir, digo, todo este cariño, acoger a los demás queridos, eso se lleva y te salva, ¿no? Te salva en momentos que todos y todas hemos pasado muy, muy duros. Y yo creo que es toda esa dosis de amor que fuimos recibiendo, se aparece en ese momento y nos dice, tienes que seguir aquí, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es lo más importante que trae. ¿Sí? Sí. Doctora, buenas tardes. Disculpe, sí, ahorita en la actualidad, ¿cuáles fueron sus panas? Mira. Fíjate que... ¿Qué te iba a decir? Sí, todas son buenas preguntas. Lo que pasa es que cuando uno está en el momento, estás... O sea, para ver algo, yo sí, eso sí, estoy convencida. Tienes que tener distancia. O sea, como en los ojos. Si tú te pones la mano aquí, no la ves. Y si hay un objeto muy lejos, pues tampoco lo ves. O sea, necesitas de un lugar determinado para poder ver. Ver es, en este sentido, podría ser analizar, ¿no? Fíjate que yo no tiendo a ser ídolos. O sea, tiendo a reconocer. Lo primero que yo veo no son las jerarquías de la gente. Yo escucho a la gente y la observo, cómo es, cómo se trata a sí misma y cómo trata a los demás. Y desde ahí yo empiezo a valorarla de manera diferente. O sea, de entrada, pues para mí de entrada todo ser humano merece respeto y merece, tiene su valor, ¿no? De entrada. Ahora, ya cada quien, pues aumenta su valor o lo disminuye, ahí sí ya cada quien, ¿no? Pero no tiendo a ser, reconozco algunas acciones de algunas personas, mujeres, hombres, pero me cuesta mucho trabajo decir, este es mi gallo, como dicen, ¿no? O sea, me cuesta trabajo, porque con eso de que veo de un lado, veo de otro, veo la circunstancia,
y digo, bueno, ella hizo esto, y además, ¿sabes qué? Conforme más vieja estoy, menos derecho y menos ganas me dan de juzgar. Yo entiendo eso que me estás contestando, pero de hecho reconocer ya es haber hecho un juicio de esa persona o varios juicios para poder decir esta vale, esta no vale, ¿sí? En ese sentido, sí, yo te contestaría brevemente, no tiendo a tener ídolos. Reconozco valores y acciones de ciertas mujeres y digo, bien, ¿no? Pero también veo el otro lado de la situación en la que pasó y así me la llevo, pero no te podría decir fulana de tal. Bueno, sí voy de acuerdo, Rosario Castellanos, todas estas escritoras mexicanas, políticas, o sea, en todos los ambientes hay mujeres notables como hombres notables también, valientes y con todas estas cualidades, pero actualmente yo no me ocupo de eso, francamente. A lo mejor es por la cercanía histórica, ¿no? O sea, estoy metida en esta época y me cuesta trabajo hacer distancia para poder decir, mira, te recomiendo, o sea, bueno, yo admiro tal y tal y tal. Admiro acciones, pero así personas completas, en especial, ¿no? Digo, y no porque no lo merezcan, sino porque la merecen muchas personas, o sea, que no son notables. También esa es la otra, o sea, ¿qué es lo que rescata la historia? ¿Qué personajes rescata y qué otros pasan inadvertidos cuando pudieron haber sido? ¿Quién escribe la historia o las historias? Son muchas versiones, ¿no? Entonces, eso también quise yo hacer como otra versión de estas mismas personas, ¿no? Que se ha escrito, digo, hay libros de bibliografía sobre cómo era, o sea. Y otra cosa que me llamó la atención es que uno de los mejores libros sobre Juana de Arco, ¿sí?, es escrito por una inglesa, fíjate, una inglesa. Entonces, no hay nacionalidad en ese sentido, ¿verdad? O sea, tú puedes admirar a una persona de otra nacionalidad. Son seres humanos. O sea, ahora sí ya me vi como yo, ¿no? De que me imagino que me atropellé. Así, pero bueno, ya me salió lo a Vitlemania, pero bueno. Es que sí, o sea, yo, pues, es mi lo que te podría contestar. Creo que no te contesté mucho, pero. Yo nomás quisiera aclarar, a lo mejor en relación a la pregunta que hacía, de, me imagino que cuando usted habla de decir que hay que hacer distancia, pues me imagino que se trata de poder reflexionar sobre la vida o sobre… ¿cómo se llama? Las acciones que tuvieron ciertas gentes, cómo repercutieron en la historia o en las vidas de muchas personas. Ajá. Pero bueno, yo por eso me imagino que la historia, por eso se necesita que hayan pasado, no sé, 50 años, ¿no? Para poder hablar de poder calificar o juzgar una vida, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, yo nomás quisiera decir que cuántas personas en el anonimato todos los días son unos héroes ahí que están todos los días haciendo cosas maravillosas, ¿verdad? Mujeres que trabajan, que tienen sobre sus hombros tener que construir y hacer seres humanos que no sabemos qué cosas maravillosas puedan hacer más adelante. Y lo están haciendo hoy, ahorita, en este momento, y no tiene ningún nombre que conozcamos, ni sale en el periódico, ni ninguna revista. Ni un relator que rescate eso. Así es, y son héroes. Lo que me dices me recuerda un autor, Levina, un filósofo que dice, porque él es de la corriente fenomenológica de filosofía y es con Heidegger, Husserl, todo eso. Entonces, Heidegger tiene una
frase que dice ser para la muerte, o sea, somos seres para la muerte, o sea, tendemos a morir, ¿no? Y entonces Levinas dice, lo importante no es nuestra muerte, o sea, no es ser para la muerte, sino ser para después de mi muerte, o sea, ¿qué voy a dejar? Justo lo que estás diciendo ahorita, ¿qué voy a dejar en este mundo, ¿sí?, cuando yo me muera? Eso es lo que importa. Entonces, eso dice Levinas, no se ve en inmediato. No todo es así, causa-efecto, y ya lo vi, ya hice algo, ya recibí la consecuencia, ¿no? Y la gocé yo y con mi tiempo, no. O sea, esta gente, como muchas otras, como tú lo dices, pues hacen las cosas y ahí las dejan y no lo hacen para que en ese momento se les venga el beneficio, digamos, se lo gocen, sino porque ellos y ellas saben que ellos le están aportando algo bueno al mundo, a las generaciones que vienen, ¿sí? Y eso es lo que importa. Sí, como ya para terminar nomás, sí. Generalmente se le da hincapié o se le pone un monumento, se habla mucho de aquella persona o aquella mujer, hablando de género, que estudió algo, una carrera, y está siendo destacada y está siendo anunciada. Pero lo más importante que no debemos olvidar, o una cosa muy importante que le toca, por ejemplo, a la mujer que tiene hijos, uh-huh, y que hace de esos hijos hombres que le hacen bien a la sociedad, uh-huh, pues ya hicieron el mundo más humano, un mundo grande, y le dejaron un gran legado a la humanidad, y no va a salir en ningún periódico. Gracias. De hecho, cuando yo escogí estas tres personas, una Iris, era una española, y me dijo, bueno, pues está bien que hagas esas tres, aunque Juana, la española, es la menos lucida, ¿no? La menos lucida. Y era española. Entonces, bueno, o sea, ¿qué valores están destacando? ¿Quién es el que está siendo testigo de que esas personas se están llevando a cabo? Todo eso hace difícil haberte contestado ahorita, perdón. Pero bueno, Pati, yo te quiero agradecer el que nos hayas refrescado las cosas tan valiosas que tenían estas tres personas. Para mí, me quedo con el que no vivieron para sí mismos, que defendieron sus convicciones y que a pesar de las críticas, de el perseguirlas, el maltrato y acoso psicológico de Juana de Castilla, ellas fueron fuertes hasta el final de su vida. Yo con eso me quedo, y pues lo que dijo, no sé cómo te llamas, creo que sí, que en nuestra sociedad hay muchas Juanas en el anonimato, pero yo creo que no es malo vivir en el anonimato. Lo importante es dedicarnos a trabajar, y me impacta mucho que las tres, no existió en ellas el afán de protagonismo. Eso es mortal. Muchas gracias. Gracias a todas por participar, por sus preguntas. Todas han sido muy interesantes. Si en alguna queda alguna duda, bueno, aquí tenemos unos libros de Patty que nos hizo favor, no pudo traer más porque pesan mucho, pero aquí los tenemos a la venta. Y ahorita queremos agradecer que nos haga favor de pasar a dirigirnos unas palabras la Madre Soledad, que con tanto gusto, aquí le vamos a acercar. Se echó una ranchera. Chata le va a ayudar, así que qué problema. Le vamos a pasar aquí el micro. Hoy me agradecida con el Señor, mi Dios, me
María Santísima de Guadalupe, por ver a mis niñas en grandes mujeres cultas haciendo el bien a la humanidad. Perdónenme. No, gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí con nosotros. Niña, nos ha escuchado también de esto. Queremos que nos haga el favor de acompañarnos aquí. No.